Buenas tardes, cada uno de ustedes reciban un cordial saludo. Con ustedes la ingeniera Sandra Liliana Yaya Bulches, administradora del portal educativo www.empollayate.tk. A continuación, vamos a darle desarrollo a la conducción del video número 042, perteneciente al proyecto Establecimiento Comercial, Base de Datos Relacional, Video Indie Movies, tema informes, y vamos por el ítem de los vendedores del módulo personas, y esta sería la parte número 7. Entonces, prosigamos pues. Vamos a ingresar a nuestra base de datos. Y haciendo recuento, nosotros habíamos establecido unas consultas de selección. Entonces, vamos aquí a ingresar. 1, 2, 3, 4, 8. Código para ingresar. Y aquí en personas, en reportes, justamente en proveedores. Ya habíamos hecho parte de la información por lista y por X. Entonces vamos a proceder por vendedores para optar por hacer la lista y por el X y luego contactos. Wow. Entonces, para vendedores, nosotros contamos primeramente con una consulta. Empieza por LRP. Aquí tenemos vendedor lista, clic derecho. Vista diseño, ahí la tenemos. Está en la garganta. Y contamos en este momento con un vendedor. Con un vendedor que es el número 3. Bueno, entonces vamos a ubicar los datos de este personaje. Para eso, recordemos que en el reporte, por ejemplo, a nivel de proveedores, aquí en lista, teníamos todos los detalles pertinentes, nombre del elemento y toda la información respectiva. Entonces, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer simplemente es hacer un copy de algunas partes que necesitamos de acá y simplemente las otras las adaptamos de acuerdo a lo que estamos trabajando. Entonces, acá lo que vamos a hacer es crear un nuevo reporte. Vamos a crear un nuevo reporte. Cerramos acá. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar acá el módulo. Y R, reporte, RL, ahí tenemos RL. Entonces tenemos el proveedor lista, démosle clic derecho, vamos a decirle... Vamos a abrirlo. Seleccionamos vista diseño. Y aquí vamos a crear el reporte. Clic en crear. Vamos al panel de informes. Tomamos informe en blanco. Asignamos un nombre. Entonces hacemos aquí sobre la pestaña informe 1, clic derecho y le decimos guardar. Colocamos el nombre respectivo en mayúscula. Le decimos RLMP. RLNP vendedor lista y aceptar. Una vez tenemos eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: copiamos del encabezado del informe la información, seleccionamos, copiamos control C, pasamos aquí al reporte RLNP vendedor lista, clic derecho, vista diseño y acá. Como no tenemos el encabezado del informe, entonces sobre este elemento hacemos un clic derecho y vamos a decirle encabezado o pie de página del informe para que se active. En este espacio vamos a pegar la información. Control V. Una vez que esté pegado, entonces corramos un poco a la derecha y bajémoslo un poquito. Y después cerramos un poco más el encabezado del informe. Siguiendo en el proceso, colocamos entonces acá en el color de fondo, vamos aquí a formato, vamos a ir a color de fondo que está ubicado en fuente
vamos a colocar el blanco. Y acá donde dice el título, informe de lista proveedores, dividido 59, entonces en vez de la palabra proveedores, reemplacémosla por la palabra vendedor. Lista vendedores. Listo. En el encabezado de página, entonces, tenemos aquí previsto el nombre que dice registro del proveedor. Registro del proveedor. Entonces, este término que está acá, lo seleccionamos, clic derecho. Copiamos el elemento. Pasamos a RLMPL o lista. Y acá en el encabezado de página lo vamos a pegar. Clic derecho, pegar. Lo vamos a reubicar. Listo. Y ahí simplemente en vez de la palabra proveedor, vamos a poner la palabra vendedor. Una vez que ya tenemos eso, cerremos un poquito esto, que es el encabezado de página, lo cerramos. Y procedemos entonces a traer el campo respectivo como lo aparece acá en este que dice IDESIS proveedor, entonces el otro será que era IDESIS vendedor. Entonces, para que eso suceda, tenemos que aquí ubicar por la hoja de propiedades el nombre del informe. La base o dato del origen de registro que será utilizado en este informe. Como en este caso sería LRP, reporte vendedor listo. Entonces, para eso seleccionamos el informe. Recordemos que para seleccionar el informe es necesario colocar el puntero en la parte superior izquierda, en el primer cuadrito que aparece a la izquierda de la regla horizontal y que está encima de la palabra encabezado de informe. Vamos a diseño, pestaña de herramientas de diseño informe, elegimos la herramienta hoja propiedades, elegimos la pestaña datos, elegimos origen del registro, abrimos, elegimos la consulta selección llamada LRP vendedor lista y cerramos hoja de propiedades. Lo que ahora a continuación vamos a hacer es ir a diseño, nos vamos a meter en herramientas, elegimos la herramienta que se llama agregar campos existentes y ubicamos IDESIS vendedor en el encabezado de página. Reubicamos y una vez que ya está, revisemos comparando con el anterior informe cómo está. Allá dice IDESIS proveedor. ¿Listo? Entonces aquí este elemento acá, aquí este lo vamos a reemplazar un poquito más, ya lo tenemos ahí. Esta etiqueta de este campo, vamos a ir a formato, vamos a tomar allá la tipografía y elegimos el negro automático y resaltamos. No hay más que tenemos que hacer ahí. Nuestro informe como tal tiene que ir máximo hasta 20 en cuanto al ancho. Vamos a revisar nuevamente en RLMP proveedor lista y vamos a encontrar que en detalle, entonces vamos a examinar, incorporar todos los elementos que son pertinentes, pero en este caso lo haremos con el caso del vendedor. Entonces señalamos detalle, vamos a abrir desde la pestaña diseño, desde la herramienta agregar campos existentes, la lista respectiva de los elementos que se sugieren allí, que son el RFCVD, seguidamente vamos con código vendedor, nombre, apellido, nombre del comercial, código país, provincia, localidad, dirección 1, dirección 2, la web, el email, el teléfono, el móvil, la forma de pago, con su respectivo detalle, tipo de moneda, con su respectivo detalle, los e-contents, con su respectivo detalle, la comisión, producto, la comisión LCL, el método de entrada, los servicios, y revisamos si tenemos algo más ahí. No hay nada más ahí, entonces estos elementos, así como los tenemos, vamos a lanzarlos al detalle. Ahí está. ¿Listo?
Lo que vamos a hacer ahora es simplemente empezar a cuadrar los elementos respectivamente. ¿Listo? Ahí están. Todos los elementos están ahí. Hasta servicios. Entonces, están un poquito arriba. Entonces, subámoslos un poco más a la izquierda. Llevémoslos a la. Subámoslo un poco más y llevémoslo a la izquierda. Ahí está. Lo que ahora vamos a hacer simplemente es coger elementos, por ejemplo, elementos que son, por ejemplo, como nombre, nombre, apellido, nombre comercial. Por ejemplo, estos tres que son bastante grandes. Vamos a coger código país, provincia, localidad, dirección 2, ¿sí? Y la web. Como se darán cuenta, web es uno de los campos que tiene más amplio su espacio para colocar datos. Entonces vamos a alinearlo a la derecha, tomando en cuenta ese de la web. Organizar y vamos a alinear y a la derecha. Una vez que ya tenemos eso, entonces los elementos, aquí se movió control Z. Entonces los elementos que tienen que ver con vendedor y esto, junto con este, vamos también a alinearlos a la derecha. Ahí está. Bueno. Código país también, vamos a alinearlo a la derecha. Listo. Este código de el campo web, vamos a jalarlo un poco más a la derecha. Vamos a aquí a dividir un poquito acá. Ahí, perfecto. Y vamos a seleccionar toda esta información. Vamos a alinear a la derecha con este. Listo. Tanto nombre como nombre comercial. Ah, bueno, entonces sí. País. A ver. Aquí seleccionamos todo esto, país, dirección, junto con nombre, no, apellido y nombre comercial. Los vamos a alinear a la izquierda, pero después vamos a hacer un ajuste al ancho. Entonces, a la izquierda y luego aquí en tamaño y espacio hacemos un ajuste al más ancho. Listo, ahí está ya. Bueno. El email, el teléfono, el móvil, el teléfono y el móvil como la forma de pago, como el tipo de moneda, como el ICOTEMS, comisión, todos estos elementos. A ver, este, con Z. A ver, tecla control presionada, seleccionamos email, teléfono, a ver, teléfono, móvil, forma de pago, tipo moneda, ICOTEMS, comisión LCL, meta de entrada. Ok, esos que están ahí, los vamos a alinear junto con web a la derecha. ¿Listo? Y email, forma de pago, tipo moneda, token y servicios, junto con web, lo vamos a alinear también a la derecha. Pero después lo vamos a alinear a la izquierda, pero después vamos a pedirle el tamaño espacio que sea ajustado al más ancho. Listo, ahí está ahí. Va. Entonces, así es como vendría quedando la información de vendedor. Bueno. Ahora, vendedor. Junto con todos los otros elementos. Ahí en el control Z. Bueno. Junto con todos los demás. Vamos a seleccionarlos
con el propósito de dejarlos un poquito más anchos. Entonces ahí le hicimos tamaño espacio, ajustar al más ancho, para que todos queden igual. Y de paso vamos a formato, vamos aquí, aplicamos la tipografía negrita, color negro y luego el estilo negrita. Y listo. Y ahí lo tenemos. A este detalle, donde dice alternar color de la fila que está presente en el ítem fondo, elegimos y le decimos que va sin color. Bueno, ¿qué otra cosa más sería? En la parte del pie de página, vamos simplemente a hacer lo mismo que hicimos acá en este espacio. Pie de página, ahí dice página. Entonces elegimos ese, control C, pasamos aquí a vendedor y ahí en página lo que hacemos es pegar. Lo reubicamos y lo vamos a mandar al centro. Ahí, listo. Cerramos esto un poquito más. Y el informe. El informe. Que sería la fecha y hora. Copiamos, control C. Vamos a RLMP vendedor y aquí en el informe, pie de informe, ahí vamos a pegarlo. Vamos a alinear aquí. Lo vamos a ubicar en el centro. Ya está ahí. Esto lo vamos a abrir un poquito más acá. Y ya, no hay más. Bueno, ya hasta ahí quedó como perfecto. Grabamos, clic derecho, guardar. El de proveedor lo cerramos, clic derecho, cerrar. Entonces aquí, RLMP vendedor, clic derecho, vista preliminar. Entonces ahí está la información. ¿De acuerdo? Como nomás hay uno, ese es el que se va a ver. No hay nada más. Entonces ya este ya lo tenemos listo. Como ya está listo, lo tenemos que agregar allá en el menú. Entonces vamos a cerrar. Clic derecho, cerrar. Vamos a ubicar allá módulo principal. Listo. Vamos a persona. Vamos a reporte. Vamos a vendedor. Clic derecho en FMMP reporte menú. Le decimos acá vista diseño. Cogemos vendedor, cogemos acá lista, nos vamos a la herramienta hoja de propiedades de diseño, vamos a eventos, vamos a hacer clic, abrimos los tres puntos suspensivos y acá donde dice generador de macros le decimos aceptar, abrimos y buscamos acá abrir informe, donde dice nombre del informe abrimos y vamos a buscar acá RLMP vendedor lista, donde dice vista informe, vamos aquí a decirle vista preliminar y luego guardar y luego cerrar y luego simplemente cerramos. Entonces ya tenemos aquí previsto el de la lista. Hacemos acá un clic derecho, guardamos, clic derecho, cerrar nuevamente. Vamos a entrar aquí al reporte, vamos a vendedores, está aquí lista y ahí ya está el reporte a la mano. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es proseguir con el término por X. Recordemos que para este hacemos el mismo reporte, pero con la diferencia de que llamamos la consulta selección, que es el de vendedor por X. Entonces acá, para eso simplemente vamos a decirle así, RLMP, que ahí ya está el de vendedor lista, entonces tomamos este, sacamos de este una copia, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, le decimos aceptar, cambiamos el nombre de ese reporte, clic derecho, cambiar nombre, recuerden que ese clic derecho lo hacen sobre copia de RLMP vendedor lista. Ahora, tecla inicio, borramos el término copia de, lo vamos al final, quitamos la palabra lista,
y colocamos el término que dice por x. Le damos un enter. Una vez que ya tenemos eso, entonces lo que hacemos ahora es proceder a tomar este informe, clic derecho, le decimos vista diseño, cambiamos el detalle, en donde dice lista de vendedores, entonces acá le ponemos informe, acá, en vez de la palabra lista vendedor, entonces la vamos a poner aquí, informe vendedor por X, o sea, donde X puede ser cualquier vendedor. Todo lo demás está ok, pero aquí lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de la consulta selección. Entonces tocamos acá el primer cuadrito que se encuentra ubicado en la parte superior izquierda encima del encabezado del informe. Hacemos un clic. Nos vamos a la herramienta que se llama hoja de propiedades. Nos vamos a datos. Cogemos origen del registro, abrimos. Y buscamos allá el LRP reporte vendedor por X. Y lo seleccionamos. Le decimos cerrar. Guardamos, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Lo que ahora hacemos es proceder a crear rápidamente un formulario para poder manejar el término por X. Para eso, vamos a abrir aquí vendedores, vamos a tomar aquí por X y vamos a hacer algo muy similar a lo que tenemos acá en el informe proveedor por X. Así como está ese mismo, así vamos a hacer el otro. Entonces, para eso procedemos simplemente a decirle, pestaña crear, formulario en blanco, creamos un nombre para este formulario, clic derecho, guardar, escribimos el término FMMP, aquí, FMMP, reporte vendedor por X, y le damos a aceptar. Vamos a FMMP reporte proveedor por X y hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño, sacamos una copia del logotipo y del título que se encuentran ubicados en el encabezado del formulario, sacamos una copia de eso y se lo pasamos a FMMP reporte vendedor por X, clic derecho, vista diseño, diseño, título. Ahora retiramos esto que vemos aquí montado y vamos a pegar en el encabezado del formulario la información que viene del formulario anterior. Cambiamos los términos, muy sencillo, cambiamos los términos. Entonces acá se supone que es informe vendedor por X, listo, no hay más. Cerramos esto un poco más y ya. Ahora el color para el fondo del encabezado de formulario, vamos para formato, vamos para color fondo, ubicamos el color azul marino y para el detalle vamos y ubicamos el color, entonces vamos a diseño, nos vamos a la hoja de propiedades y en formato exactamente en color fondo abrimos y ahí escogemos el siguiente detalle. Ahí vamos a escribir numeral, la F dos veces, el 33 y el 00. Le damos un enter y ya está el color. Seguidamente vamos a montar el cuadro de texto, tal como aparece aquí, un cuadro de texto. Entonces aquí vamos a controles de diseño, abrimos y ahí vamos a elegir el cuadro de texto, que es el segundo ítem, de izquierda a derecha y de la primera fila sobre la segunda columna. Clic y vamos aquí a hacerle un clic. Ahí está. Entonces, esta etiqueta que está acá, la subimos aquí un poquito, ahí, ampliémosla en su ancho, cogiendo el nodo de la derecha medio, Lo vamos a poner con un fondo azul, y con un texto blanco y en el centro y escribimos lo siguiente, como aquí dice digite aquí el número proveedor a reportar, entonces acá vamos a decir digite aquí
el número del vendedor a reportar. Listo, no más. Este elemento que está acá lo centramos un poquito más. Y ahí está. Lo cerramos un poco más. Y aquí en el centro lo centramos. Ahora podemos poner el color negro. Y listo. Entonces ya esto. Ahora, ese cuadro de texto se le va a dar un nombre nuevo. Entonces lo elegimos. Nos vamos a diseño. Nos vamos a la herramienta hoja de propiedades. Nos vamos a la pestaña otras. Nos vamos al ítem nombre. Cambiamos el nombre por el siguiente nombre. TXT REP Vende. Vende. Listo, nomás. Y cerramos. Ese nombre es para que lo tengamos presente, recordarlo cuando estemos trabajando la consulta selección que corresponde al reporte vendedor por X, que se marca como criterio. Ahora lo que tenemos que hacer es montar el dibujo de la impresora y el botón de cerrar. Vamos al dibujo de la impresora. Entonces aquí en controles abrimos y elegimos imagen. Vamos a pintar aquí la imagen. Buscamos la imagen de la impresora en documentos 2015, clientes, vamos aquí a proyecto de establecimiento comercial, imágenes, y ahí vamos a buscar la impresora. Entonces esta impresora es de 102% de volumen, entonces ahí la tomamos y ahí vamos a buscar. Ahí está, movemos el botón un poquito más. Se entiende que este botoncito, cuando esté acá, lo que tiene que hacer es llamar el reporte. Entonces, como ya está ahí, entonces ya tenemos el reporte. Entonces, hagamos un clic acá en la hoja de propiedades. Vámonos a los eventos. Cojamos aquí al hacer clic, abramos. Vamos a generador de macro, aceptar. Vamos aquí a abrir informe. Vamos a elegir el informe. Elegimos acá el informe que se llama RLMP Vendedor por X. Vista, entonces sería la vista preliminar y guardar y cerrar. Una vez que ya tenemos eso, entonces ¿qué nos queda por apuntar? El botón de cerrar. Entonces elegimos acá el botón de cerrar de FMMP reporte proveedor por X, lo copiamos. Vamos a FMMP reporte proveedor por X. Y ahí lo que hacemos en detalle es pegarlo. Bajamos esto un poco más. Y lo ubicamos como corresponde. Ya una vez que este formulario ya se encuentra hecho, entonces ahora lo que tenemos que hacer es invocarlo en el criterio de la consulta de selección, este formulario, para que pueda quedar ya finalmente activado. Y este formulario tenemos que ubicarlo allá en FMM Reporte Menú. Entonces, clic derecho, vamos a guardar. Clic derecho, vamos a cerrar. Acá, este lo cerramos también. Y acá en FMMP reporte menú, clic derecho, le decimos vista diseño. Nos vamos a ir aquí a vendedor. Cogemos aquí por X. Nos vamos aquí a hoja de propiedades. Vamos aquí a eventos. Vamos a hacer un clic en tres puntos. Y donde dice generador de macros, activamos. Y donde está para activar la macro, abrimos y elegimos abrir formulario. Y aquí buscamos el formulario respectivo, que es el FMM. Reporte FMMP, reporte vendedor por X, ahí está. Guardar y cerrar. Y luego aquí vamos a guardar, vamos a cerrar. Bueno, lo que nos queda por hacer es llamar la consulta selección, que sería en este caso la LRP. Buscar la consulta que se llama LRP reporte por vendedor. Clic derecho, marcar la vista diseño. Donde dice IDESIS vendedor, activar criterio. Ahí vamos a meter a través del generador la expresión. Entonces clic en generador, que es una herramienta ubicada en el panel configuración de consultas. Y aquí simplemente donde dice video Hindi Movies, entonces abrimos y donde dice formularios, abrimos y donde dice todos los formularios, abrimos
Y acá donde dice FM, entonces buscamos allá FMMP reporte. Vendedor por X, ahí está. Buscamos TXTREP vende. Y luego doble clic en valores de expresión, en este caso valor, doble clic, para que ya quede así. Entonces recuerden, categoría de expresión, el nombre del cuadro de texto. TXTREP vende. Y en valores de expresión, el ítem valor, doble clic ahí, para que ya quede consignado así. Formulario FMMP, reporte vendedor por X, entre corchetes. Y TXTREP vende entre corchetes, que es el nombre del cuadro de texto que se encuentra ubicado en el formulario FMMP vendedor por X. Aceptar y luego aquí guardar. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Ya nos quedó ahí. Entonces ya con esto, cuando vamos a personas, cuando vamos a la impresora, cuando vamos a vendedor y vamos a por X, ahí ya. Si yo escribo acá en este caso el número 3, le doy un Enter y le doy un clic en la impresora, ya tiene que salir la información del vendedor, en este caso el 3, ahí está. Reportarlo y listo. Bueno, entonces hasta aquí queda la palabra de vendedor, perfecto, nos queda solamente hacerlo del contacto. Bueno amigos, le damos aquí terminación a este video número 042 del Proyecto Establecimiento Comercial, Base de Datos Relacional, Video Kindle Movies, Módulo Personas, Ítem Reporte y en el caso de Vendedor. Próximo video estaremos tratando lo del tema del contacto y como último elemento del Módulo Personas y terminamos ya ese ítem completamente. Muchas gracias, los estuvo aquí en este instante asistiendo a la ingeniera Sandra Liliana Yaya Bulches, administradora del portal educativo www.infoyayatep. Quiero por favor, primero que todo, desearles de todo corazón, si no alcanzo a hacerlo de acá en estos otros días, desearles una feliz Navidad 2015, un próspero año 2016, exitoso y lleno de muchas bendiciones. Quiero también a cada uno de ustedes agradecerles muchísimo el aporte que nos hacen con sus comentarios, tanto positivos como negativos. Sus opiniones valen mucho para Infoyayatep. Si ustedes tienen sugerencias, tienen inquietudes, quieren solicitar algo, no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico que se encuentra ubicado en nuestra web. Desde allí, desde el término regístrese, usted podrá anotar su inquietud, su solicitud, su sugerencia, su comentario, su opinión, etc. Y nosotros inmediatamente estaremos atentos a devolver la respuesta de ello. Sigo recordando a las personas que a pesar de que están siguiendo el proceso formativo de ACCESS 2013, que están aprendiendo, pero que muchas veces son personas que pertenecen al grupo de la alta gerencia y que quieren hacer algo, que tienen un proyecto en mira, pero no tienen el tiempo y tal vez tampoco el talento humano específico para hacerlo. Nosotros, aquí, el equipo de Infoyayate, estamos atentos para trabajar con ustedes. Estamos atentos para recibir su inquietud y sus necesidades para poderlas cubrir. Somos un grupo, un equipo, que está trabajando sinérgicamente para conseguir que, con todo el trabajo que tenemos, con el talento que tenemos, con esa competencia que poseemos, con esas experiencias que tenemos, podamos ayudarle a lo máximo a ustedes. Concedemos también beneficios. Es decir, si encontramos que una aplicación extensa puede llegar a valer 3 millones de pesos, nosotros le podemos llegar a conceder hasta el 50%. Pero es muy importante que ustedes también, cuando se trate de los pagos, estén al día. Porque recordemos que somos una institución que no solamente está captando ingresos, también está generando gastos. Cada proyecto genera gastos porque toca pagar talento humano. El talento humano es una cosa sagrada que nosotros tenemos un día determinado para pagar y no nos podemos demorar en pagar. Porque entonces simplemente nuestro talento humano se desanima, se desvincula y eso nos genera a nosotros problemas aquí.
Entonces, es una política que tenemos, que cada proyecto que nosotros empezamos a trabajar, todo proyecto tiene su propia contabilidad. De ese proyecto tienen que salir los ingresos, pero también tiene que estar respaldado para pagar los gastos que se generen cuando está en proceso. No podemos correr a coger otro proyecto de otra persona que sí está al día y de pronto empezar a quitarle recursos a ese proyecto para simplemente ayudarle a otro proyecto, ¿sí? No podemos hacer eso, porque el hacerlo implica que cuando nos quedemos sin los recursos del otro proyecto, y si ese proyecto necesita cubrir gastos de personas para hacer determinadas cosas, no tendremos con qué pagar, porque simplemente nos hemos gastado la plata de ese proyecto tratando de cubrir otro proyecto que tal vez de pronto muchas veces ni saldrá. Entonces, aquí la política es que cada proyecto es una cuenta. Y entonces, cada proyecto tiene que sostenerse, es decir, tiene que generar ingresos, pero también sostener los gastos que se generen por él. Y yo pienso que es lo más sano que hay a nivel de las empresas. Toda empresa puede tener 100 proyectos, 200, pero cada proyecto es una cuenta. Y cada proyecto tiene que, así como tiene sus ingresos, así tiene que tener para pagar sus gastos, ¿sí? Entonces, es para que ustedes también de pronto comprendan, hacemos un gran esfuerzo haciendo estas cosas de concederles a ustedes estos beneficios, pero también a veces cuando concedemos estos beneficios, si no nos cumplen, si se atrasan con nosotros, esto también a nosotros nos genera problemas. Aquí en Colombia nosotros tenemos un sistema llamado DataCrédito, es una central de riesgos. Si nosotros nos demoramos en pagar nuestras obligaciones de tipo financiero, lastimosamente ellos allá corren rápidamente a registrarnos en su sistema, marcándonos como deudores morosos, así fueran solamente 15 días, pero nos registran como deudores morosos. Esto nos baja de categoría, nos baja puntaje, y entonces cuando nosotros por alguna razón necesitamos ir a que nos concedan un préstamo, no nos lo dan. Porque van y revisan la categoría y revisan el puntaje y se dan cuenta que el puntaje está bajo, entonces no nos conceden el dinero. Entonces esto nos frustra porque nos bloquea por completo el seguimiento de ese proyecto. No lo podemos avanzar. Entonces, ¿qué implica? Que puede ser un proyecto interesante, pero si no contamos con el dinero, no podemos hacer absolutamente nada. Yo entiendo que todo el mundo tiene sus empresas y yo le digo a cada uno de ustedes que, por favor, el que es empresario, tenga siempre cuidado, la administración es lo más delicado. Y pues precisamente, se generan ingresos de cada proyecto en la misma medida, de los mismos ingresos se generan utilidades, y de esas utilidades tiene que haber para cubrir los gastos, sin que tenga que estropear los otros proyectos. Entonces, por favor, es un punto para que lo consideren las personas que quieran con nosotros mantener un vínculo comercial, ¿sí? Es algo favorable que podemos otorgarle sus beneficios, ¿sí? Porque está en la posibilidad de que podemos hacerlo. Pero a veces también contamos que existe el riesgo, ¿no? El riesgo. Pero estamos aquí muy fuertemente con cada uno de ustedes, trabajando ahincadamente, entregadamente, con compromiso, con voluntad para hacerlo mejor, porque nos interesa que usted aprenda, nos interesa que usted adquiera la competencia, nos interesa que usted tenga un buen trabajo donde esté, nos interesa que usted tenga un estado de vida chévere, que no le falte nada, que todo cuanto usted haga, todo se cubra y no esté usted penando. Bueno, amigos, entonces no es más lo que tengo que decirles a ustedes, cualquier cosa de los proyectos, costos, lo que valga ello, con gusto los atendemos por medio del correo electrónico si ustedes están interesados en mantener una vinculación comercial con nosotros, ¿ok? Entonces, no siendo más, me despido de ustedes, les agradezco mucho esta pequeña tarde que compartieron conmigo, escuchándome y aprendiendo conmigo. ¡Hasta pronto! Y gracias.